Buenos días, Judith. Buenos días. Si nos cuentas un poquito cuál es el problema que tiene tu hijo. Bueno, Rodrigo nació con una malformación en el intestino delgado que se le ha complicado tras las intervenciones quirúrgicas, ya que le han tenido que quitar la mayor parte de ello, de él. Entonces, a raíz de eso necesita un trasplante multivisceral. Primeramente necesitó uno de intestino delgado aislado, pero al no llegar ese órgano en el margen de tiempo que se esperaba, pues otros órganos se han ido deteriorando también, como es el caso del hígado. Entonces ya lo que requiere es un trasplante multivisceral del aparato digestivo. ¿Y en qué consiste este trasplante? Pues es un trasplante que los médicos llaman en bloque, que causa menos rechazo y son los órganos de todo el aparato digestivo: el duodeno, el hígado, el páncreas, el bazo y el intestino completo. ¿Qué hace falta para que este trasplante se lleve a cabo? Pues necesitamos un donante. Un donante, pues, de su grupo sanguíneo y de su peso. ¿Y qué grupo sanguíneo y qué peso tiene Rodrigo? Pues su grupo sanguíneo es el cero positivo y el peso es de 3.300 con 10 meses, pero vamos, que valdría incluso el doble de peso, valdría como injerto. ¿Cuánto tiempo lleváis esperando este trasplante? Pues 7 meses llevamos en lista de espera. Ahora estamos de carácter urgente porque, como tiene tantas pérdidas, si se deshidrata, pues está en una situación bastante complicada. Cuando nació ya con este problema, Rodrigo, cuando nació os dijeron que iba a ser así. No, nació, pues como te digo, con todo el intestino fuera del abdomen, que se llama gastroesquisis. Hay distintos grados. Él tiene una malformación severa y no nos dijeron que iba a pasar, vamos, que podría pasar esto. Nos dijeron que simplemente, bueno, se reintroduciría el intestino en su abdomen y si hubiera alguna parte que no estuviera en condiciones, pues se extirparía y ya está, pero nunca que llegaríamos a este punto. ¿Qué dicen los médicos? ¿Te has la operado alguna vez? Sí, se la han operado 10 veces en total y bueno, por eso tiene el intestino corto. El intestino hoy por hoy no es funcional porque lo tiene el abdomen abierto todavía, no se ha conseguido cerrar. Y bueno, son optimistas si ese trasplante, si ese donante llega. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando? Bueno, es que no es tiempo, realmente. Cuanto antes, mejor, porque ya te digo, los órganos esperando se van deteriorando. Pero vamos, no te dan un tiempo porque eso, por desgracia, lo marca el organismo del niño. ¿Hay alguna otra opción que no sea el trasplante a base de medicación o...? Ninguna. De hecho, todas las intervenciones que le han hecho es para intentar que no se llegue al punto del trasplante, pero no ha habido éxito. ¿Cómo está el niño? ¿Cómo lo vive él? Bueno, pues el niño, dentro de su enfermedad, que no es consciente, lógicamente, es feliz, pero no es un bebé sano, por tanto no hace cosas normales, como tendría que ser ahora a gatear y a empezar casi a andar. Y sobre todo, pues que no puede nutrirse ni engordar, solo se nutre y sobrevive gracias a la nutrición parenteral, que es la nutrición en vena. ¿Qué es lo que piden ustedes? Pues nosotros, sobre todo, queremos que personas que pierdan a sus hijos, a bebés, que es una situación terrible, pues que piensen y sepan que hay casos así, que Rodrigo no es el único, y que por favor, que si pueden donar los órganos, que lo hagan, porque es la única forma de salvar a estos niños que tanto lo necesitan. ¿Cómo lo estáis llevando? Bueno, pues Rodrigo vive gracias a dos máquinas. Una le lleva la nutrición parenteral, lo que le nutre, y la otra es para reponerle las pérdidas que tiene.
Aparte de eso, eso va a través de una vía central que tiene. Y aparte de eso, pues tiene una gastrostomía, es un tubo en el estómago para alimentarle por si hiciera falta cuando no quisiera tomar por boca. Y luego tiene también una ileostomía, que es, tiene el abdomen abierto y el intestino está también fistulizado. Entonces, por ahí realiza muchas deposiciones.